¿Cuánto quieres? Pues no sé. Acá está lo que necesitas. Pues yo no entiendo mucho de esto. Pero creo que con 1,000 pesos hay más que de sobra, ¿no? ¿No los va a prestar? Ningunos. Te los voy a dar. A ti. No más que, ya sabes, ¿no? No me hable así, don Tomás. Compadézcase. Usted ha tenido hijos. Y muchos. Antes no salían de aquí. Pero nomás que les di para que compraran sus tierras y para sus casas y para sus yuntas, se fueron, no han vuelto. Ya lo dice el refrán, hacerle favores a un ingrato es igual que perfumar un muerto. Y lo mismo va a suceder contigo. Nomás que sanes tu hijo, ni más te volverás a acordar de mí. Y como para malagradecido ya tengo un resto, ahora para que yo dé, me tienen que dar en cambio. Así es que tú dices. ¡Hijo desgraciado! Se va a morir muy pronto y yo iré a su entierro. Por lo menos ese gusto, sí te lo voy a cumplir. Habrás pedido mucho por ella, compadre. ¿Qué va, vale? Si la daba rebarata. Pero no la quieren, que es que está muy vieja, que si muy flaca, que si muy parida, que si ya ni pa' carneada sirve. Canijo animal. Ahora sí que me está llevando la tristeza. Haría cualquier cosa, vale. Lo peor, con tal de conseguir esos centavos. Y con razón, mano. ¿No quieres un trago? Es lo que todos me ofrecen. Trago, trago. Préstala, pues. Como dinero no te puede uno dar, pues aunque sea esto, para que te animes. Ahora sí que ya no hay ni pa' dónde voltear. Did you get that shot, George? I will. This is one of the most beautiful valleys I've ever seen. It certainly is. I love it. Be careful, dear. Yes. Thank you. Very nice. Haces bien en venir, Eugenio. Rézale. Ella te dará consuelo y ayuda. Sí, padrecito. Y ya no tomes, hijo. No tomes. What a beautiful view. Take a picture, George. Give me more room. I want to take a pinch out of all this. Okay. Oh, look! Look! Isn't that sweet? Take a picture, George. Yeah. Oh, yes. This will be better with a flash. Yes. Hurry up. Corre, madrecita. No dejes que se me muera mi muchacho. Sálvamelo. Y si no puedes hacerme el milagro, que consiga yo el dinero para curarlo. Ya viste el sacrificio que hice para que tuvieras tus perlas. ¡Tus perlas! Fuiste tú, ¿verdad? ¡Tú! Me prestas tus perlas. Tomas una.
señal. Gracias. Yo te las devolveré en cuanto pueda y con un par de chiquitas para tus aretes. What is he doing? Come here, look, see. That's impossible. Taking the pearls. Look, look, come here, girls. That's terrible. Taking the pearls. Oh, my God. What did he do? Ni papa, hijos. No, papa. He stole. Let me explain. Padre, Indio, he stole something. Comprender? He robbed. He bandido. Wait a minute. Let me show him. Camera. Sí. Take pictures. Sí. In 1 minute. 1 minute. See? See? No puede ser. No puede ser. ¿Eh? No. El niño está peor, Eufemio. ¿Conseguiste algo? Estuve tratando de... ¿Qué tienes? ¿Por qué me miras tan raro? ¿Yo? Nada, ¿por qué? ¿Qué traes en la mano? Nada, mujer. ¿Estás herido? Sí, voy a estar herido. Enséñame. No, enséñame no la mano. No traigo nada. Déjame seguro verla, que no pasa entonces, nada. Déjame no, verla, por favor. No traigo quiero verla. Nada, nada. Por favor, Eufemio. ¿Ves cómo no tengo nada? ¡Espera ahí, sinvergüenza! ¡Dame la perla! ¿Cuál perla? ¡No, no trates de negarlo! ¡Mira! ¿Dónde está? Le juro que no me la robé, padrecito. Me la dio ella, Santa Lucía. ¿Qué dices? ¡Estás borracho! ¡Verdad de Dios, padrecito! La santita me hizo el milagro. De pronto se iluminó todita. ¿Cómo que se iluminó? Milagro. Rito. Sí, padre. Tú que hablas algo de inglés, dile por favor a estos americanos que ya nos dejen en paz. Yes, padre. ¡Ya sáquense de aquí! ¡Desgraciado infeliz! ¡No! ¡Suéltelo! Estas cosas no se arreglan así. Ahora lo que importa es lo de la perla. ¿Dónde está? La eché en la canoa de los puercos. Ah, cómo serás bruto, hijo. ¿Qué hiciste, Eufemio? ¿Qué hiciste? Dios todopoderoso. ¡Échenlos para acá!
en suerte con su milagro. ¡Ganas me dan de darte un portazo! ¡Ya déjalo! El pobre andaba como loco y ya se había bebido una botella de aguardiente. O será, pero esta la va a pagar cara. Hay que hacer algo con estos animales, ¿no? Darles un purgante o un vomitivo. Acá les estoy preparando sus hojas de tepozán blanco para que devuelvan por los dos lados. ¿Y si se mueren? Ah, no. Yo me llevo los míos. ¿Cuándo los voy a dejar acá toda la noche? Decían que los dejabas en la casa para que comieran de la madre, que mira cómo está de flaca. Tú cállate, ratero. Si me los llevo, ¿no? Muy mi derecho. Sí. Y si alguno trae la perla, qué bueno para ti, ¿verdad? No.